Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo por primera vez un tutorial en mi canal. No lo he hecho nunca antes porque hay gente que hace este tipo de cosas mucho mejor que yo. Voy a sacar esto porque queda feo. Y no sé si soy buena transmitiendo ciertos conocimientos que tengo, pero más que nada son cosas que uno aprende a medida que va practicando y va usando las cosas de construcción. Lo mismo que pasa con las cosas del CAS. Mientras uno más las usa, más aprende sobre ellas. Este tutorial está inspirado en una casita que vi de Ozono 96 ayer en Twitter. Le salió preciosa la casita, tienen que ir a verla o bajarla. Le voy a dejar en la descripción del video para que vayan a ver a Ozono. Y en un video en inglés de Simprobe, que es prácticamente lo mismo que les voy a decir yo, pero ella lo dice en inglés. Y una de las precursoras de este tipo de tutoriales que yo recuerde, con la cual más aprendí este tipo de cosas, es Kate Esmerald, que también es en inglés. Si quieren, les dejo en la descripción del video para que vayan a ver su canal. Ella fue la que descubrió ciertos detalles de la construcción que hacen que las cosas a veces sean un poquito más fácil o con las cuales podemos engañar, en este caso, a esta nueva restricción de las mini casas. Como ya sabemos, en las mini casas tenemos tres niveles. El nivel 3 es la casa pequeña. Nivel 2 es la mega pequeña. Y la ultra pequeña es la número 1. Y cada una tiene su restricción. La primera son 100 baldosas. La segunda son 64. Y la tercera son 32. Que es la casa que yo tengo hecha en este mismo momento. Si ven acá arriba en el cartelito azul, es donde te va advirtiendo cuántas baldosas vas cubriendo ya. Qué tipo de casa estás teniendo. Solo tengo 32 baldosas en esta casa. O sea que para el juego esta casita es una ultra pequeña. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en este caso yo tuve que usar el Move Object On para poder poner estas ventanas acá arriba. Si no, el juego no me deja poner las ventanas. ¿Por qué? Porque esta construcción acá básicamente son techos. Si ustedes se fijan, esto simplemente es un techo que yo muevo. Ahí queda el piso, porque ese fue el piso que le puse el techo debajo. Porque esto no es una habitación. En el caso de las mini casas, lo que cuenta siempre son las habitaciones. ¿Dónde encontramos las herramientas de habitación? Acá está, habitaciones vacías y paredes. Es esto que está acá. Y ahí encontramos todo lo que son habitaciones vacías o paredes. O lo que el juego considera como habitación. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque lo que el juego considera como habitación es lo que cuenta acá. Yo agarro, esta es la herramienta de pared. Esta herramienta la pueden también abrir con la tecla B. Ahí la ven, al lado herramientas de pared, B. Eso significa que la tecla B del teclado de ustedes abre directamente a la herramienta de pared. Con esta podemos hacer simplemente paredes. Como bien dice la herramienta, tenés una pared simple. Con esta herramienta ya estamos entrando en la herramienta de habitación. ¿Por qué? Porque en este caso, voy a cerrar esto para que vean mejor. Acá ya estás haciendo una habitación. Al ponerte un punto y arrastrar, estás haciendo una habitación. Y si ven el cartelito de arriba de la mini casa, van a ver que ahí me está contando las baldosas. ¿Por qué? Porque esto es una habitación. Y lo que las mini casas cuentan son habitaciones. Ya lo dije en algunos videos anteriores de construcción, que esto era lo importante a la hora de hacer una mini casa. ¿Por qué? Porque ya está. Acá en el caso de mi mini casa, las habitaciones son estas dos. Hice dos cubículos pequeños y me contó como 32 baldosas cada. Si borramos este, van a ver que yo solamente tengo acá una mega, ultra, super, hiper mini casa, que son estas dos habitaciones. Porque las habitaciones superiores también cuentan a la hora de hacer una mini casa. Igual que los sótanos. Todo lo que sea habitaciones va a contar. ¿Qué es una habitación? Esto que estoy marcando acá con el cursor, esto es una habitación. Esto es un sótano, también cuenta como habitación en el tema de mini casas. Esto son habitaciones que ya vienen hechas. También les cuenta como habitación. Estas herramientas que ven acá, que son raras, que si abren el Show Hidden Object les van a aparecer otras nuevas. Yo lo voy a abrir para que vean. Bebe Show Hidden Object. Bebe.show
show hidden objects. Creo que ahí la abrió. Sí, ahí la abrió. Ahí aparecen extra cosas. El show hidden object no solamente es para, es un truco para abrir cosas de clutter o cositas cerradas en decoración, sino que también te abre cositas acá en la parte de construcción, que son estas, que también son habitaciones con formas raras. Eso es una habitación también, con formas raras. Esto que ven acá, que son simplemente pisos, al parecer, porque si uno pone cualquier, por ejemplo este, que es el que uso mucho yo, esto, aunque no tenga paredes, no tiene paredes, si lo saco, ¿ven? No tiene paredes. Esto también cuenta como habitación. ¿Por qué? Porque trae la herramienta de cimientos. La herramienta de cimientos cuenta como habitación. Esto va a subir, ¿ven? Y se va a formar una plataforma con un cimiento. Esto, como ven acá arriba, la mini casa lo cuenta también como habitación. O sea que a la hora de usar esto, que están viendo acá, cualquiera de estas herramientas, excepto la de paredes, les va a contar como habitación. Y les va a contar como dentro de lo que es el límite de la mini casa. Eso mucha gente lo usa para empezar algo. Yo a veces lo uso para, si lo mueven se les va el cimiento, para poder lograr ciertos frisos aquí en el medio de las habitaciones. Si van a la parte de los frisos, que es esta, creo que estos son frisos, se pueden colocar frisos, ¿ven? Porque eso es una habitación. Si la habitación no está, si esto no está, no se puede poner eso ahí. Por lo cual, en los techos creo que no lo van a poder poner. No, no se puede, ¿ven? No entra en ninguno. Esto es una habitación. Tengan cuidado con eso porque les cuenta como habitación. ¿Cómo podemos también armar habitaciones sin que el juego las considere habitaciones? Vamos al chiste. Acá ya tengo una pared formada. Esto solamente es una pared. Podemos arrastrar para estirar o para agrandar, ¿no es cierto? Para hacerla más larga o más corta. Si yo acá voy y copio, esta es la herramienta de copiar. Hago otra pared, la doblo para poder juntarla con esta. Copio, hago otra pared, la junto con esta. Y hago lo mismo y formo una supuesta habitación. ¿Por qué el juego sigue sin contármela como habitación, aunque esto es una habitación? Porque lo hice con las paredes por separado. No las arrastré, no las junté con la herramienta esta, nada. Las hice por separado. Si lo hacen con la herramienta de pared, una, ¿no es cierto? Dos, hacen la herramienta de pared y las juntan. Ahí sí se les va a formar una habitación. El chiste acá es que no hagan esto. Acá el chiste es, antes de llegar a cerrar, no cierren. No cierran la habitación, hagan un cuadradito aparte, una parecita aparte. La toman con el cursor y la juntan. Y ¡tatán! Ahí tienen una habitación sin ser habitación. Lo importante para que estas habitaciones después, porque estas se pueden usar como habitaciones tranquilamente en estas casas, no se pueden llevar, tiene que llevar uno por uno. Lo importante a la hora de tratar de usar esto como habitación es cómo le pongo al techo. Porque en el caso de esto, creo que esto, a ver si tengo puestas las cuadrículas, ahí están las cuadrículas o lo que llamamos las, sí, las cuadrículas. Necesitamos cuadrículas para poner techos. Y estas habitaciones no las tienen. Así que, ¿cómo hago yo para ponerle a esta habitación un techo? Esto lo aprendí con Kate Esmeralda. Antes que tuviéramos la posibilidad de hacer habitaciones sin de distintos niveles dentro de un mismo solar. Antes, cuando tenías dos o tres habitaciones que estuvieran separadas, completamente distantes en el mismo solar, al subir el cimiento se subían todas. Ahora, no me acuerdo desde cuándo, una actualización hizo posible de que, aunque subas una habitación, el cimiento, la habitación que esté lejana no se va a subir. Cambiaron, antes había otro tipo de panel acá y subíamos los cimientos de forma diferente. ¿Cómo hago? Y podíamos, que es Esmeralda lo que enseño, lo que yo venía, quería decir, es que ella enseñó cómo hacer dos habitaciones juntas de distinto nivel en cimientos, que era muy útil en el pasado, que todavía sigue siendo útil. Lo mismo con esta herramienta de saco la parecita esta y pongo una parecita sola.
es útil para los departamentos. Si uno quiere rediseñar, reamueblar, redecorar un apartamento y querés bajarlo a la galería, nunca termines las paredes dentro de del departamento. Hacelo de esta forma y se va a formar todo un mismo cuarto. Entonces, al bajar el departamento a la galería, lo bajas como un cuarto, no como un departamento, porque estás usando este truco de no poner hasta el final las paredes. Ya voy a hacer un tutorial con respecto a eso también. ¿Cómo le pongo el techo a esta habitación? Porque, como verán, no tienen techo. Saqué las cuadrículas de vuelta, no. Si subo, ven, no hay cuadrículas acá, no hay techo. Es simple, hacemos una pequeña habitación. No necesariamente tiene que ser muy grande, con que sea chiquitita así ya nos basta, pero bueno, le voy a hacer un poco más grande. Esta habitación sí tiene las cuadrículas arriba, porque es una habitación. Entonces agarramos un techito, cualquiera el que más nos guste, ahí lo pongo sobre este, porque tiene las cuadrículas, pero para poner un techo necesitamos las cuadrículas. Lo estiro un poquito al nivel de esta habitación que quiero ponerle el techo, lo estiro y ya quedó el techo. Luego pongo de vuelta al nivel de la habitación y esta habitación que me sirvió como herramienta, como base para poder hacer esto, la borro. Y ya tengo la habitación, que no es habitación, si siguen viendo ahí, sigue contando 32 baldosas, que son estas que están acá. Esto para el juego no es una casa ni es una habitación. Sin embargo, si ven dentro, no hay luz. Se ve como una lucecita ahí abajo, porque creo que por el desnivel del piso este. Pero esta es una habitación perfectamente cerrada. Se le puede poner puerta, por supuesto, todo lo que quieran ponerle a la habitación. ¿No es cierto? Y ya lo tienen. En el caso del tutorial que vi antes de la otra chica, esto lo voy a sacar para poner más espacio. Ella usó solamente techos triangulares o los techos como vienen ya directamente desde la herramienta de techos. ¿No es cierto? Un techo así. Ella lo subió, lo estiro. Y ahí tienen ya una mega cabaña. Truco, alt. Con el alt se baja y se sube el techo al nivel que nosotros queramos, muy suavemente. Y lo podemos nivelar a la altura que se nos dé la gana en cuanto a las habitaciones que tengamos alrededor. O queramos juntar, como hice yo acá con esta casita. Acá yo junto este techo con esta habitación. Esto que está acá, que tiene estas flechitas, son aleros. Los aleros se pueden mover desde Zulani, creo que salió esto. Se pueden mover muchísimo. Es muy útil a la hora de hacer este tipo de casas. Saco el alero y acá a veces tiene este glitch. Cuando uno junta una habitación con un techo, suele haber ese glitch. Por eso, tratar de poner siempre el techo a la altura de la casa o poner otro nivel adentro, arriba de esta habitación también sería útil. Voy a subir para que se vea el otro techo, ¿ven? Ahí suele haber problemas. Pero con la tecla Alt puedo bajar este techo y subirlo hasta donde se me dé la gana, de forma muy, muy, muy sutil, muy como a mí se me dé la gana, en realidad es eso. Porque si lo hacemos sin la tecla Alt, no tenemos mucho control con respecto a la altura. En cambio, con la letra Alt hay más control, ¿ven? Voy y bajo, subo muy, muy suavemente. Y ahí tenemos otra parte de lo que podría ser esta casita. ¿No es cierto? Que si estiro un poco este techo acá, ahí se juntan los dos y ya tengo un extra en esta casa. Estoy haciendo algo muy así como lo contemporáneo, ¿no es cierto? Como esto que parece un búnker de post-apocalíptico. Paso por acá, me limpio antes de entrar a la casa. Acá estamos haciendo más o menos lo mismo, algo muy creativo. Y también cuenta como habitación. Si yo le pongo esto, un transparente, para que ustedes vean dentro, esto cuenta como habitación. Yo lo puedo poner ahí abajo un piso. Es muy útil a veces bajar el techo para poder poner el piso. Vamos a poner un piso acá. Y ya tienen ahí una casa que no cuenta en las baldosas. Lo importante en el tema de las casitas o las mini casas estas es que si tiene que haber por lo menos cuatro baldosas.
para que la cuente y para que diga si ya tenés ahí una mini casa. O sea, que siempre que hagan una casa de estas, aunque estén haciendo el truco, aunque estén engañando al juego para hacer algo más grande de lo que en realidad el juego está viendo, por lo menos pongan una habitación real de cuatro baldosas, como mínimo. O sea, podrían hacerse el baño de un par de baldositas y el resto de la casa la hacen todas con techo. O como yo hice en este caso, que me cuenta como nivel 1, ultra pequeña casa, porque hice dos habitaciones. En este caso me está contando 32, y son dos de. Uy, qué mal que ando con las matemáticas. A ver si borro esta. Bueno, ve, ahí ya me quedó algo incluso más raro, ¿eh? No tiene cosa, puedo poner columnas y tampoco me lo va a contar. Siempre que el tema no tenga cimientos, nunca va a contar porque no son habitaciones. Tengan siempre en cuenta eso. Estas son solamente 16 baldosas. Que seguramente alguno ya lo sacó, ya lo calculó. Solamente son 16 baldosas. ¿Entienden? Tiene que haber algo de entre 4 a 100 baldosas para que lo cuente como mini casa. Así que no se larguen a hacer casas solamente con techos porque no se, le va a salir en rojo esto como que no hay nada. Tiene que haber 4 baldosas hechas. Ese es el único problemita que yo le veo a esto a la hora de construir, es que no pueden tener cimientos. O sea, no pueden elevar las casas a no ser que las eleven de la forma que acabo de hacer yo. Yo borré la habitación que estaba abajo de esta, que era igual. Esta habitación la puedo subir y bajar como a mí se me dé la gana. ¿Ven? Y no me dice nada acá. Siguen siendo 16 baldosas. Eso es otro truco. Armamos una habitación en el piso. ¿No es cierto? Esto es una habitación. La está contando como habitación. La copiamos. Ponemos la misma exactamente arriba. Y la de abajo la borramos. Al borrar esa con la herramienta que viene a ser la misma herramienta que usamos para los cimientos, se puede subir y bajar esta habitación al nivel que se nos dé la gana. Y ninguna de las otras habitaciones alrededor, porque como no están pegadas, se ve afectada por el movimiento. Esto es muy útil si quieren hacer casitas en el árbol. Hacen este tipo de habitaciones y las van ponen el árbol que se les dé la gana en el medio del lote y van subiendo y bajando las habitaciones a medida que ven que queda bien en el arbolito. Es muy útil para eso también. Para parecer que esta casa no está flotando, esta habitación no está flotando, por supuesto le ponen un par de columnas, ¿no es cierto?, en los bordes, que ahora con la herramienta de subir y bajar columnas, esa columna se va a subir y bajar al nivel que nosotros se nos dé la gana, ¿ven? Que también es muy útil. Al pegarla ahí, ya está. Sigue sin contármela para nada como habitación. La casa sigue siendo de, en este caso, 16 baldosas, sola, más chiquita todavía. Le pongo un piso ahí para imitar cierta, o lo que quieran, por usar las herramientas de terreno también, pintar todo lo que se les dé la gana. Tampoco cuenta como herramientas de terreno, perdón, como mini casa. Y van decorando y haciendo, poniendo plantas alrededor, poniendo lo que se les dé la gana. Truco para los techos. El techo tiene acá un puntito, una bolita, en la que si uno lo mueve se hace más gordito o más finito. Creo que ya a esta altura del partido muchos lo saben. Lo mismo con los aleros. Truco. Si quieren mover un solo alero, no los dos, esto lo saco para que vean bien. Si solamente quieren mover un alero, no los dos, porque si yo hago esto se mueven los dos, ¿ve? Ahora, si yo aprieto la tecla Shift, solo se mueve un alero, el otro no. Esto es muy útil si tienen otra habitación pegada a esta acá, o un techo, lo que sea, y no quieren que se vea ese alero ahí feo. En muchos temas de construcción en techos, eso es muy útil. Y los techos tienen otro truco también, que es el truco de hacerle aparecer más pelotitas para personalizar. No, tiene otro nombre esto que no me sale ahora. Para hacer los techos un poco más bonitos. Se aprietan. Shift y mayúscula junto con la letra C aparecen más pelotitas. ¿Ven? Shift, mayúscula y la letra C. Lo voy a dejar todo puesto. Seguramente lo estoy poniendo ahora en el vídeo.
Con estas pelotitas tienen manipulación, extra manipulación de techos. ¿Ven cómo van? Se van manipulando de otra forma, el techo va quedando distinto. Voy a estirar esto cosito acá. Ahí está, ahí quedaron los dos iguales, ¿ven? Los movemos un poquito para abajo. Ahí está, ¿ven? Tengo esta otra bolita que me mueve también el alero un poco a veces. Y tengo una extra manipulación del techo. ¿Ve? Puedo hacer techitos para cottage, estas casitas del campo, para casita de hada, la casita del duende, que quedan mucho más pintorescas. Yo lo uso mucho en alguna de mis construcciones. Esto lo aprendí también con Ozono y con Kate Esmerald. Que digo, son para mí, Ozono y Kate son los dos reyes de los tutoriales en este aspecto. Y con ellos aprendí muchísimo. Aparte viendo a otros constructores, por Simlis y Avelyn, Esterilla en español. Son todos constructores maravillosos y con ellos pueden aprender mucho y se van a speed build. Con eso se pueden hacer techitos muy bonitos. Esos techos aceptan también techos de vidrio, lo que ustedes le quieran poner, eso no es un problema. Pero tienen formitas muy, muy dulces para hacer la casita del duende. Yo creo que con esto queda bastante claro el tema de qué es lo que la mini casa acepta o no como baldosa. Habitaciones. Cualquiera de estas cosas, incluso esto, que ya viene con la valla puesta, es una habitación. Si están viendo acá el conteo de baldosas, esto es una habitación. ¿Por qué, chicos? Porque trae la herramienta de los cimientos. Cualquier cosa que pueda hacer su vida con cimientos es una habitación. Así que no la usen si quieren hacer el truco de engañar al juego. Esto, como ven, no es una habitación. Yo podría subir esto ahora. Sí, ahora sí es una habitación. Y sigue sin contármelo. ¿Por qué? Porque lo hice cerrado. Me acabo de enterar con ustedes de esta maravilla que no sabía. El problema, yo creo que el problema, sí, ahora lo estoy viendo a través de la puerta, es que el piso quedó abajo. ¿Ven? Se subió la pared, pero no se subió el piso. Así que no, sigue siendo... Esto no es una habitación. Si fuese una habitación... Ya me estaba alegrando, me había puesto loca. Si fuese una habitación, esto hubiese subido, el piso hubiese subido también. Ven que el piso está abajo. Subió solo la pared, no el piso. Así que no cuenta. Sigue siendo no habitación. Cualquier cosa que no suba con el cimiento no es habitación. Por supuesto, los techos no suben, nada de esto. Cualquier cosita que, cualquier casita que hagan con este truco para hacer mega casas, que son mega pequeñas casas, no va a tener cimientos. Todo esto sí es, todo esto cuenta, ¿ven? Esto extra que saqué con el Show Hidden Object, todo esto cuenta como habitación, excepto, recuerden, hacer las parecitas aparte. Las hacen aparte y las van juntando. Es un juego, juntan las cuatro, no lo cuenta como habitación. Yo creo que con esto ya más o menos queda claro. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda que les queden, tienen en la caja de los comentarios, me los pueden dejar ahí. Podemos resolverlo. Creo, voy a dejar, siempre dejo mis redes en la descripción del video para que me vayan a visitar. También pueden ir a mi Twitter, preguntarme, a mi Facebook. No hay ningún problema, podemos seguir hablando de esto, podemos seguir hablando de techos. En cuanto a techos... lo que quieran preguntar, lo contesto. Podemos hacer un especial solo de techos. Voy a dejar en la caja de descripción también a Ozono y a Kate Esmerald. Si alguno de ustedes entiende inglés, pueden ver a Kate. O pueden, por supuesto, ir a ver a Simproof, que hizo este video antes que yo en inglés. Y chicos, como les digo, a cualquier pregunta, cualquier duda, comentario. Y ahí estoy yo y lo contesto todo. Hay una persona que me preguntó también sobre este estante rojo que se usa para decorar. También lo voy a dejar en la descripción del video si a alguien le interesa. Así que bueno, este por ahora este es el tutorial. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Dejen el like, se suscriben, todas esas cositas que sabemos que los youtubers necesitamos. Y nos vemos próximamente en un speed build, en un gameplay o quizás en otro tutorial. Nos vemos pronto. Chau, chau.